Vamos a conocer ya a las familias. Tres familias. Dale, vamos a conocer. Tres familias. Tres familias juegan el día de hoy por un carro cero kilómetros. Con ustedes. Ellos son muy divertidos. Son muy divertidos. Son un grupo de amigos. Amigos de la vida. Estudian distintas profesiones, vocaciones. Vinieron, jugaron, ganaron. Nos enseñaron un pasito que hoy haremos. Y bueno, están de regreso. Con ustedes, los Choribambinos. Ay, Dios mío, ahí están de vuelta. ¡Miren cómo entran los Choribambinos! Me gusta el pasito, ¿ah? ¡Súbalo, súbalo! ¡Ellos son los Choribambinos! ¡Sangre joven! ¡Harto colágeno, divertidísimo! Voy a saludarlos, permítanme, chicas. Hola, Quique, ¿cómo estás? Bienvenido, Gerardo, Fabricio y Marcelo. Oye, una cortita antes de presentar a las siguientes familias. Fabricio tiene un pasito peculiar. Luego lo vamos a poner. El dame tu cosita, dame tu cosita, dame tu cosita. Dame tu cosita, muy bien. Chicos, ¿qué les parece si juntos recordamos lo que fue su participación en Mi Gente Dice, versión de lunes a viernes? Conózcanlos, ellos son los Choribambinos. Los Choribambinos. A mi suegra. ¡La suegra! Dame tu cosita. Dame tu cosita, bueno. Hoy están... Hoy están de regreso por el carro cero kilómetros, muchachos. Ahí está el carro cero kilómetros. Mírenlo. Miren a ese rojo. Ah, claro, con esta versión del Fiat Cronos grabaron la última película de Rápidos y Furiosos, ¿ah? ¿Eh? Ah, no saben cómo está. Hermoso. Muy bien. La siguiente familia que viene el día de hoy por el carro cero kilómetros son los Nonones. Ah, no. Una pareja de esposos que vienen con sus dos comadres. Él es Alex Nonone, acompañado de Ángela Nonone, Lena y la chica fitness, Rosemary. Son las comadres. Bienvenidos de vuelta, bienvenidos a Mi Gente Dice La Gala. Ángela y Alex son esposos y se las traen. Lena y Rosemary son las comadres. Ellas son las que ven. Y también, a veces, bueno, a veces sancionan, a veces callan. Muy bien. Vamos a conocer juntos la participación de los Nonone en Mi Gente Dice en su versión de lunes a viernes. Los Nonone no solo ganaron los 1.500 soles que repartimos como parte de la dinámica del juego, sino que fueron a Chapa Tu Cash y ganaron el Chapa Tu Cash. Y ganaron mucho dinerito. Vamos a recordar juntos cómo jugaron, cómo ganaron y hoy están de regreso. Adelante con el video. Y con el cariño de siempre. Verduras, pollo. Verduras. Están de regreso por ese abrazo, por ese salto para seguir en carrera por el Fiat 0 kilómetros. Y finalmente, una familia muy divertida. Son realizadores de contenido. Algunos youtubers, otros instagramers, así se llaman. Bueno, con ustedes, una familia muy peculiar que nos presenta hermosos personajes. Con ustedes, los Candela. ¿Dónde están los Candela? Adelante, por favor. Ellos son los Candela, están de regreso. Le creció la barba. ¿Cómo le creció la barba a Fernando? ¿Ah? A ver, ¿cómo estamos? Bienvenido, hola Kelly, de vuelta al barrio. Fernando, ¿qué tal? Hola Alejandra, bienvenidos, me encanta tenerlos, muy bien. Con los Candela en escena, con los Candela ya en estudios, vamos a recordar cómo jugaron y cómo ganaron. Ellos son los Candela. Recordemos su paso por Mi Gente Dice, versión de lunes a viernes. Una plancha. ¡Plancha! Esta ronda va para los Candela. Ahí estaban en pantalla los Candela. Hoy están de vuelta. Soy Daltónico. Luego voy a corregir.
creo que juegan con los mismos colores que participaron en la versión. Quizás me equivoco, ¿ah? Quizás me equivoco. Muy bien. Momento de avanzar, momento de saber qué familia enfrenta a qué familia. ¿Serán los choribambinos que jueguen de inicio? ¿Serán los Candela que enfrenten a los choribambinos? ¿O serán finalmente los Nonone, ganadores del Chapa Tu Cash, los que inicien el show? ¿Qué familia abre mi gente, dice la gala? Vamos a preguntarle. En realidad no. Vamos a averiguarlo ya. Momento de sorteo, momento de descubrir cuál es la primera familia. Empezamos con Ximena entonces, Ximenita. Ella mueve las tres bolillas. Con mucha habilidad. Y finalmente juegan los Candela de inicio. Los Candela, muy bien. Ahí están los Candela, tomen su posición entonces. Los Candela se ubican. Vamos a agruparnos, vengan chicos por acá, vengan por acá. Vengan por acá chicos, vamos a agruparnos. Muy bien. Así es, muy bien. Los Nonone Corren entonces. Ya tenemos la primera familia. Ellos son los Candela, ya están en posición. Mucha suerte muchachos. Hoy es un carro 0 kilómetros. Descubrimos ya. ¿Quién enfrenta a los Candela? ¿Serán los choribambinos o serán los Nonone? ¿Los Nonones van de inicio o van los choribambinos? ¿Quién tiene que esperar? ¿Quién tiene que esperar? Samantha, cuando estés lista, descubramos entonces qué familia enfrenta a los Candela. ¡Los Nonones! Pedimos por favor entonces que los choribambinos vayan hacia la tribuna y los Nonones se posicionan ya en su lugar. Vamos, con mucha suerte, ¿eh? Mi gente quiere gozar, mi gente quiere...